cuidamos mucho en general como humanos el cuerpo, ¿no? Nuestros hábitos se enfocan en tal vez mejorar nuestra apariencia, nuestra salud, pero no tanto la mente. Eh, ¿Cuál es el hábito? Ni las emociones, ni el espíritu. ¿Cuál, ¿Cuál crees que es el hábito que mayor impacto ha tenido en tu vida? La práctica de la gratitud constante, la práctica de la meditación y la práctica de la actitud positiva. Permanente, ante cualquier estímulo y mi respuesta, procurar dar lo mejor de mí en cada instante, aunque esté molesto, aunque esté con fiebre. La voluntad de asumir que cualquier pequeño gesto que emane de la cosa rovira sea amable, sea en la medida de lo posible dulce, sea en la medida de lo posible positivo, constructivo, riguroso, verdadero. Los tres filtros de Sócrates, ¿no? el filtro de la verdad el filtro de la bondad el filtro de la belleza no